Así está la situación. El ojo del huracán se encuentra
específicamente a 60 millas cerca de la isla Socorro. No obstante, el huracán en posición y bastante potente dado el ambiente cálido que se vive por allá, las temperaturas de los océanos se destacan esos altos 80 grados. Ahora bien, el trayecto de ese sistema tiene en la mira el estado de California. Se pronostica que para este próximo lunes a las 5 de la madrugada ya esté en territorio californiano. Fuerte ráfaga de vientos serían de más de 60 millas por hora. Razón por la cual, por primera vez en la historia, se emite una vigilancia por tormenta tropical para gran parte de nuestra zona de cobertura. Los 5 condados bajo esta amenaza de inundaciones repentinas probablemente hubiera que elevado hacia el sector costero. ¿Qué es lo que usted puede anticipar? Acumulados de precipitación entre 2 a 8 pulgadas. Fuertes ráfagas de viento, estamos hablando de vientos entre 30 a 70 millas por hora. Adicionalmente, podríamos experimentar esos deslaves e inundaciones repentinas y también el posible desarrollo de tornados en la inestabilidad atmosférica que actualmente se vive en nuestra área. Acumulados de precipitación, de hecho, la proyección en algunos sectores como el bajo desierto, podríamos ver hasta 20 pulgadas de precipitación. Las temperaturas máximas para este fin de semana aparecen en pantalla, pero en mi próxima intervención hablaremos de los acumulados que se proyectan para el bajo desierto, porque recuerden, ahí podríamos enfrentar condiciones sumamente peligrosas. Estamos pendientes, David, gracias. Voluntarios no están tampoco de brazos cruzados. Community Emergency Response Team. Este es el equipo de la comunidad que responde a las horas de emergencia, Guillermo, desde muy tempranito llenando las bolsas de arena. Correcto, sí, estamos haciendo esto para la comunidad del CBIS que tiene problemas con la inundación de Espinilla. Históricamente siempre este pueblo siempre ha tenido ese tipo de emergencia. Entonces se pueden acercar aquí a la playa, están justo al lado del muelle para recoger sus bolsas ya llenas, porque el departamento de bomberos tiene que llenar ellos. Correcto, lo estamos ayudando para que el público no venga a recoger las bolsas que necesita para la emergencia. Estamos monitoreando este clima, nos dice el capitán, y deben saber que el alto oleaje es una gran amenaza. Por lo que recomendamos proteger su propiedad con bolsas de arena, limpiar drenajes, techo y suelos, y tener un plan de emergencia. Y también, los surfistas quédense en casa. Y por último, esto es algo para todos. Las carreteras se tornan peligrosas, vemos muchos más accidentes, por lo que debemos de tratar de hacer todos nuestros mandados antes de la tormenta y así poder quedarnos en casa. Si usted visita la página de internet del departamento de bomberos de su área, tendrán un listado de los lugares a donde pueden obtener las bolsas de arena. En el caso del condado de Orange es ocfa.gov. En Seal Beach, Cecilia Bográn, Univision. Gracias, así por la información. Por segundo día consecutivo, roba la punta de pistola a otro puesto de tacos en Los Ángeles. El atraco ocurrió ayer como a las 11 de la noche. El miércoles asaltaron a otros 6 taqueros en varios puntos de la ciudad. Se cree que fueron de 2 a 4 personas que testigos dijeron escaparon, perdón, en un Honda Civic de modelo reciente. La policía cree que ellos mismos realizaron el asalto de anoche. Arrestaron a varios jóvenes que se cree robaron en una tienda Nike en el este de Los Ángeles. 6 sospechosos viajaban ayer en una camioneta que fue parada por alguaciles del sheriff. En el vehículo fueron encontradas bolsas con cajas de tenis y otra mercancía. En el asalto del domingo pasado a esa tienda Nike, dos mujeres sin nombre se llevaron miles de dólares en ropa y en tenis. Y si el Senado de California pasa el proyecto de ley SB 553 en
No, yo me llevo una hermana de aquí. De ahí borraron fotos. Guarana la tiene en inglés. Bosnia. Ni siquiera North Valley Military este año. Relató que el adolescente había dejado una escuela de NUSD porque había sido víctima de bullying. Pero que allí en la escuela Charter Militar tuvo una reunión donde el director comunicó entre lágrimas que desde este viernes. Pues esa escuela ya pesaba. Y desafortunadamente sería muchos meses para este permiso. La madre de familia dijo no estar segura por qué se va a restaurante. Hay versiones de que el instituto de la que no podía asegurar el pago de la renta también en el College District de Los Ángeles, pero también que había hecho malos manejos administrativos. Imágenes y está atravesando una situación que merece que investiguemos. Puede hacerlo a través de nuestra plataforma Repórtalo en la página web que se aparece en pantalla. Sino de una mujer en medio de
principios de este mes en un popular sendero del condado Harford. Tendencia de ADN recuperada en ese ataque vincula al hombre al homicidio en Maryland. Y en el norte de nuestro estado, 6 exoficiales y otros 3 que aún trabajan con la policía enfrentan cargos de corrupción y fraude. La investigación en las ciudades de Iowa y Pittsburgh, en el área de San Francisco, también hay evidencias de presuntas violaciones a los derechos civiles y de posibles mentiras para encubrir uso de fuerza excesiva. Si son hallados culpables, podrían pasar décadas en prisión. Por ahora, todos están libres bajo fianza. Una vez más, le vamos a hablar de este delicado tema. Es un nuevo desafío de TikTok que está llevando a niños y adolescentes al hospital. Es el reto llamado el que se duerme pierde, en el que los menores ingieren el medicamento contra alergias de Benadryl. Todos son grabados mareados, desmayados y con convulsiones. Lo más trágico de todo esto es que algunos casos han terminado en muerte. Pero ¿qué hacer si tenemos un caso en casa, un caso de estos? El doctor nos dice para que ustedes se preparen. ¿Eso correcto? Perdón, es correcto, para todos, mi mamá no debe obligar a su hijo a tomar un montón de fluidos como leche, jugo de naranja y menos obligarlos a vomitar, porque esto puede lastimar a mi hijo. Lo único recomendable es el cuál es su otro. Los CDC señalan que el consumo intencional, pero también los accidentes en casa son las causas más comunes de intoxicación en los más pequeños. Pero si llegara a tener una emergencia de este tipo, llame de inmediato al centro de envenenamiento, al número 800-222-1222. Quisiera que comenzaran las clases ustedes de los padres que les preparan comida a sus hijos para que puedan de los oye, Klaus, si tienen mucho cuidado para que se enfermen. ¿Hay alguna comida que no es recomendable darles o prepararles para que se lleven a la escuela? Sí, todas las cosas como la carne fría, el pollo, el pescado, los productos lactosos como el yogur o si cortamos la fruta, estas cosas tenemos que tener cuidado. Sí las podemos llevar, pero como dije, en bolsas o en paquetes que sean recomendados, que mantienen la temperatura correcta. ¿Qué debemos aconsejarles a nuestros hijos sobre el manejo de la comida que les damos? Sí, cuando les tenemos que enseñar que cuando coman, no se acaban la comida, hay que tirarla, no traerla para atrás. Y podemos empacar bolsitas para que ellos se limpien las manos, a veces se están jugando, y cuando comen para que esté limpio. Y también tratar de comer la comida más temprano. Sí, muy bien. Silvia Delgado, dietista registrada de Kaiser Permanente, gracias por ayudarnos con este tema. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy se va a presentar en Los Ángeles la conclusión de un estudio sobre las cuotas a vendedores ambulantes. El reporte fue preparado por un comité de la ciudad para analizar la posibilidad de reducir el costo de las cuotas que pagan estos comerciantes y también para analizar la probabilidad de darles ayuda económica para que obtengan sus permisos. La agenda incluye un llamado para que sea creada una oficina de servicios para sobrevivientes y víctimas. David. Yarel, seguimos monitoreando este huracán categoría 4 actualmente hacia el este del Pacífico. La pregunta es, ¿llegará hacia el área de la Bahía o tal vez Sacramento? Les tengo el trayecto de esta célula y a qué hora podría impactar su zona después de la pausa comercial. Abrirles una cuenta de ahorros a tus hijos en cuanto nacen es una buena manera de ahorrar. El interés acumulado ayudará a que las cuentas de tus hijos crezcan con el tiempo. Así podrán lograr sus metas cuando sean adultos. Univisión contigo. Para grandes ahorros en muebles y colchones de calidad, compre en jorams.com.
Al comenzar un nuevo año escolar, algo nuevo está pasando en las escuelas públicas de California. Se llaman escuelas comunitarias. Donde los padres, las familias, los estudiantes y los educadores toman las decisiones en conjunto. Y es importante tener a los educadores en nuestra comunidad. Y las escuelas comunitarias.